Para mí es un honor presentarles a Federico Miranda, un reconocido músico costarricense que a través de su trabajo y su talento ha llevado un mensaje de alta importancia para el medio ambiente de Costa Rica y la región. A través de Baula Project promueve la concientización de la protección de la tortuga Baula. También Federico es guitarrista de la agrupación de Rock Gandhi que lleva más de 20 años de estar tocando. Por favor, démosle un gran aplauso a Federico Miranda. Thank you.
Bueno, muchísimas gracias por escuchar. Es un honor para mí estar acá, muy agradecido de la invitación. Y ha sido muy inspirador ver los proyectos y todo lo que han hecho los expositores. Así que realmente es un privilegio para mí compartir música con gente como ellos y como ustedes que están aquí para aprender y para traer proyectos innovadores como todos estos. Los que hacemos música, creo que hacemos música la mayoría porque con la música podemos comunicar algo que las palabras no nos alcanzan o no sabemos cómo. Por lo menos ese fue mi caso y con el tiempo me fui dando cuenta que con la música quería comunicar algo sobre lo que me daba inspiración y a la vez también creo que todos los centroamericanos tenemos algo en común, que es el medio ambiente que nos rodea y el privilegio que es ser centroamericano y nacer y crecer acá con condiciones que se soñarían millones de personas en el resto del mundo. Y es triste ver cómo estas condiciones se han ido descuidando. Entonces, hace un tiempo, por medio de la música, traté como de devolver esa inspiración y hacer este proyecto que se llama el Proyecto Baula, donde la tortuga Baula es como nuestro símbolo. Cuidar la tortuga Baula es a la vez cuidar todos los recursos marinos y el decrecimiento de la población de la tortuga Baula que está en todo nuestro corredor pacífico, como ya saben, comparte en Centroamérica, pues es un problema que hay que impedir. Y no, para terminar, los invito a todos ustedes, emprendedores sociales y ambientales, a que traten de invitar a la música a ser parte de sus proyectos. Creo que los músicos y los artistas, estoy seguro que hablo por todos cuando les digo que estamos esperando oportunidades para hacer más una diferencia a través de la música y de poner la música en función del mensaje que ustedes llevan y de las ideas que ustedes proponen. Entonces, no duden en llamarnos, ahí estamos y ojalá que la música se convierta en un mensaje poderoso con las ideas que ustedes proponen. Voy a tocar una pieza más y muchas gracias.